ver, vos me ibas a tocar el primer movimiento de la sonata y el grid también. Sí. ¿Quieres tocar las dos seguidas? Sí. Dale. Thank you.
cada vez que toca tengas que hacer este claro. patinaje de ir y venir de dentro del teclado. Sí, puede variar un poquito el lugar donde vos pongas la punta de los dedos, pero no salir tanto ni entrar tanto. Entonces, dedo 2, un poquito más activo tanto en el ataque como en el escape. Después, cuando vos lo tengas solucionado, hay una cosa en el piano que tal vez vos la conocés, que es el doble escape. Que es ese topecito que está en el medio del recorrido de la tecla, que cuando vos lo bajás y no lo dejas subir del todo, el martillo queda un poco más cerca, entonces te permite repetir. Y si bien no son notas repetidas, porque sí, y los trocivos tenés ahí un do bemol o tenés un la, pero como están tan cerca, tan próximas, a lo mejor podrías, si el dedo aprende a estar activo, porque si lo dejás todo blandito, ese do escape no te va a funcionar. Pero si vos te acostumbras a que el dedo trabaje activo, lo puedes hacer trabajar activo más cerca y entonces trabajar en el do escape. Ya sería como un estadio de estudio un poquito más avanzado que el que más recursos. Pero de momento me conformo con que ese dedo esté activo y que cuando toque el dedo 3 te acostumbres por el momento a darle un poco más de velocidad de ataque y que llegue el tamaño, ¿sí? Bueno, una vez que vos lograste eso, podés, por ejemplo, trabajar solamente la parte que sube. Y tratar de sentir que cuando llega el dedo 3 se agrega el quinto y que tocan simultáneo. El quinto un poquito más arriba porque va a estar en tecla negra. Puedes probar. Cuarto tiene que estar un poquito más arriba porque si no sentís que te pisa un poco y empieza a sonar esto. Entonces, antes de atacar este, prepara los que van abajo y que el cuarto, aunque sea incómodo, ¿has hecho alguna vez este tipo de gimnasia tipo pilates o eso? Eso que te obligan como a estar un ratito, no sé si es pilates o hay otra cosa, que te obligan a estar haciendo equilibrio, sosteniendo unos músculos sin moverte, pero que estás un rato ahí. Viste que cansa, es bueno, pero sería el equivalente, a que el dedo se acostumbre a tener esta fuerza para estar ese momentito alto y que no se deje caer. Pero primero nos acostumbrando simplemente hasta ahí, no lo vamos a hacer todo el rato, porque bueno, un rato largo parece que no es mucho, pero un compás es bastante tiempo para que se esté alto en esa posición incómoda. Entonces, primero ahí, hasta ahí. ¿Tienes como cuesta que toquen juntos? Sí, sí. Bueno, entonces, vos lo que tenés que sentir es que cuando van a tocar juntos, es como si yo te pusiera aquí una grampa entre estos dedos, una grampa aquí, ¿no? Como si te engramparan los dedos, tanto en esto, entre uno y otro, como también en la altura que van a tocar, ¿sí? Que te los dejes fijos y que cuando van a atacar, que vos sientas que atacar juntos, que bajan juntos, incluso vos te podrías ayudar un poquito con el brazo. Yo todavía siento que los dedos están trabajando en forma muy individual, tienen que trabajar, a ver, ¿has visto vos estas carreras que nos atan de la pierna a uno y otro y que tienen que acostumbrarse a andar así juntos? Es lo mismo, ¿eh? Acá te ataron los dedos y ese paso lo tienen que dar juntos porque si no uno se cae para uno del otro para otro. Entonces, si habíamos dicho que en ese lugar podíamos ayudarnos un poquito con el brazo, ¿a qué me refiero ayudarse con el brazo? A entregar un poquito de peso en ese lugar, pero para poder entregar un poquito de peso, tu brazo tiene que estar un poquito más alto. Entonces, podés sentir que en esta del pulgar, en el segundo está un poquito más alto, bajas acá, volvés a subir y bajas acá y volvés a subir. Cada vez que vayas a dar esta nota doble, que vos sientas que el brazo está en ángulo de la muñeca un poquito más alto para que puedas andar. Entonces empezamos desde arriba, no subimos, empezamos desde arriba. Acá, bueno, estos van a estar firmes cuando toques, pero
Este ahora tiene que estar mucho más firme porque esa nota doble es mucho más difícil. Entonces, cuando vas a bajar el peso del brazo, no podés bajar el peso y que acá no anda nadie que lo soporte, sino tiene que haber una fuerza contraria que la va a hacer este músculo. ¿Sí? Esa palanca que son los dedos, ayudada por este músculo. ¿Robarte? ¿Desde arriba? No tan arriba. Y esa nota doble, viste que la música suena un poquito un llamado de atención, ¿viste? Porque en realidad la melodía sería, ¿sí? Pero se va formando esa otra melodía. Entonces también, en ese momento vos lo que podés hacer es darle, además de ese movimiento del peso al brazo, hacer un poquito más veloz y que también la respuesta sea un poquito más veloz, y eso te va a ayudar a impulsar este resto de notas que tenés y a que el pasaje cobre velocidad. ¿Cómo impulsar con el pie que querés correr? ¿Probamos? Entonces, una vez lo vamos a alargar hasta
ves la mitad delante, que la nota tan abajo, que sería en la primera de la tercera. Y ahora está la primera voz, entonces ahí. ¿Ah? Eso. Entonces, vamos a recordar cuáles han sido las dificultades que hemos encontrado y cómo las vamos a solucionar. Me lo van a decir. ¿Cuál es la primera? Bueno, el segundo dedo es lo más activo sin estar. ¿Por qué? Porque lo tenía bien colgado. Sí, pero ¿por qué tiene que estar más activo? Porque es lo que sucede, se repite muchas veces. Uh-huh. Una vez que logres que... Primero habíamos dicho de trabajar solamente estas tres notas sin la que le damos acá. Porque para mejorar el ritmo, para mejorar la articulación, es que esté más claro. Ahí nos encontramos que el segundo dedo tiene que tocar muchas veces y se agota, se cansa y no quiere trabajar. Entonces, ¿qué es lo que vamos haciendo? Lo vamos obligando a trabajar. Pero para eso, no es solamente a tocar, también a escapar. Una vez que tenés eso solucionado, habíamos dicho que en una etapa más avanzada de tu estudio, podías usar, ¿qué cosa? El doble escape. El doble escape, porque si bien no son notas repetidas, están próximas y es mejor, más cómodo repetir más el doble. Bueno. Después de eso, habíamos dicho que teníamos... ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra dificultad? Cuando agregaban esa nota. ¿Y por qué era incómodo eso? Porque el quinto obliga a subir la mano y el tercero sí queda muy arriba, no es más difícil hacer el... Claro, el quinto y el pulgar, al tener la tecla negra, te obligan a que la mano esté adentro. ¿Y en ese caso qué pasa con el tercero? Se queda muy arriba. Va muy, muy adentro. ¿Y cuál es el otro problema del tercero? Que tiene que tocar más abajo. Y hay otros dedos que están en teclas negras, sobre todo el cuarto. ¿Te acuerdas lo que pasaba con el cuarto? Que vos, cuando tocabas esto, claro, sonaba también el cuarto. Entonces ahí hacer pilates con el dedo, obligarlo a que se mantenga ahí arriba. Bien, el otro problema, ¿qué pasaba con que no sonaban juntas? Sí. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué había que hacer? Engrampar esos dedos y ayudarte con este movimiento. ¿Eh? Rapidito y efectivo. Me lo haces una vez más. Bueno, entonces recuerda siempre, cuando hay muchas dificultades, ir de a una, ir solucionando de a una por vez. Esto que hemos hecho ahora, si en 10 minutos, vos en tu casa lo vas a hacer en varios días y en bastante tiempo, ¿no? Bueno, pero ahí no se acabaron las dificultades. Ojalá. ¿Qué tenemos? Que hay que coordinar esto con la izquierda. ¿Cómo vamos a hacer esa coordinación de la izquierda? Bueno, de a poquito, puedes trabajarlo. A ver, lo importante es escuchar que las notas vayan juntas. Escuchar que acá en las dos manos tenés el mismo toque. Sí. Las dos van a trabajar igual, pero acá tenés distintos toques. Entonces esta trabaja ligada, pero mientras tanto esta sigue haciendo el rebote. Y tenés que lograr que no se contagien una a la otra, no se contagien entre sí. Bueno, ahora vamos a tratar de hacer lento desde acá, desde el comienzo. Algún lugar que vamos a ver a dónde, con mucha atención lo puedes tocar un poquito más lento y vamos a tratar de ir pensando en cada cosa que hemos visto, pero en tu cabeza se va a anticipar. Fíjate, ubícate de la posición. Con las articulaciones cerradas.
Sí, vos qué es lo que vas a poder, además vas a tocar con los dedos así. No, no. ¿Qué van a hacer? Van a hacer con más pilares y acomodarse antes. Se van a acomodar, en el aire vas a cambiar el primero lo vas a hacer en forma más exagerada, porque cuando tú lo aprendas, ya se va a ir acomodando solo, ¿sí? Pero sí tenés que tener claro que en este compás, entonces con la negra, la negra de la izquierda y con la negra de la derecha, picadas, el ritmo lo vas a ir haciendo con el antebrazo. Claro. Ahora, ¿qué pasa cuando tenés en la derecha las corcheas? ¿Quién hace el ritmo? Las corcheas igualadas. Sí, pero ¿quién hace el ritmo de corcheas? No, los dedos, no, los dedos. Entonces, ¿desde dónde vas a mover? Desde acá, desde el ritmo, ¿sí? Aparte, bueno, deja de dar un movimiento extra para meter esa nota simultánea, porque se pone doble. Pero generar ahí el ritmo, ya no es desde acá, desde acá. Entonces hay que tener esa conciencia corporal, saber qué es lo que estás moviendo y para qué lo estás moviendo y cómo lo estás moviendo. Porque es la forma de solucionar técnicamente una obra. ¿Vos sabés cómo mejora la técnica para cualquier músico, no, para un pianista? ¿Cómo es la forma de tener una buena técnica? Hay ejercicios, hay cosas que contar. Con Chernys. ¿Vos decís que con Chernys, con qué más? No, no sé. Para mejorar la técnica, ¿qué será la técnica? Y los músculos para mí que se usan, cómo usarlos. Claro, yo diría que va un poquito más. La técnica serían los movimientos que vas a hacer, con todos los recursos que vos tenés para reinterpretar la obra. Y el control de esos movimientos. Y la técnica, en realidad, te puede mejorar con cualquier obra. Sí, con estudios, con ejercicios te mejora, pero con cualquier obra te puede mejorar. ¿Haciendo qué cosa? Teniendo precisión rítmica. La precisión rítmica y la técnica van más de la mano, ¿sí? Esa es la primera cosa que vos puedes hacer para mejorar. Y después la otra es el control del sonido, de cuánto querés que te suene cada tecla, cuál querés que te suene más, cuál querés que te suene menos, qué tan corto sea, qué tan largo. ¿Ves? Entonces, entre la calidad del sonido que nos vas a producir y esa precisión rítmica que tiene que ser tremenda y saber desde dónde la vas a generar, es lo que te va a dar realmente una buena técnica. ¿Sí? Porque vos te podés pasar la vida tocando estudios, ejercicios de escalas y arpegios y no buscas esa precisión rítmica y tu técnica no avanzada. Y te vas a poner a leer obras cada vez más difíciles y vos vas a leer obras más con movilidad, tu técnica no avanza si no vas a resolver esta cosa. Bueno, ese trabajo no vamos a poder ver toda la obra porque tenemos muy poquito tiempo, lamentablemente. Pero eso vos lo vas a poder aplicar también en el acorde, lo vas a poder aplicar acá en la izquierda. Y después, una vez que vos vayas resolviendo todo lo que te aparezca, de a poco, como te expliqué, las cosas complejas de una dificultad por vez, bueno, empezamos a ver qué es lo que sucede en la obra, esto que es pianísimo, que estás tocando pianísimo todavía, crear toda una expectativa de algo que va a suceder, el fuerte, que es una sorpresa, el innuendo, y este susto final, ¿viste? Sí. Bueno, entonces, todo esto que va generando la obra en vos y en lo que escuchan, también lo tenés que ir planificando. A lo mejor ni siquiera hace falta que tengas todo solucionado para poder hacerlo, pero ya lo podés ir pensando y podés ir probando algunas secciones de la obra. Y luego, para dar velocidad, una obra que quiero que te ponga. Sí, sí. Alegro Mono, ¿cómo hacemos para subir la velocidad? ¿Y qué quieres el apoyo? Bueno, si tocar más rápido es más difícil, lo que tengo que hacer es compensar haciendo algo más fácil. Y algo más fácil puede ser tocando pedazos más cortos. ¿Sí? Entonces, yo puedo tocar rápido, pero mejor no puedo tocar rápido toda la obra porque va a salir de pronto. Pero mejor si puedo tocar rápido un compás, dos compás, medio compás, repetirlo y improvisarlo. Y subir la velocidad, pero sin perder la calidad. ¿No? ¿Viste? Cuando te venden una botella que tiene un litro de aceite, pero que te dan 900 centímetros cúbicos. ¿Viste? Eso. Al subir la velocidad, mantengas la calidad, mantengas todo. Claro. ¿Entendido, hermano? ¿Vos tenés alguna pregunta que hacerme de acá para verte un poquito la otra obra? No, si tenés sí. Alguna cosita que te cuento, que quieras decirme. No. Bueno, entonces vemos la obra. ¿Qué queda ahí? El tiempo es tirado. ¿Qué hora? ¿Bueno?
Bueno, y acá, ¿qué dificultades tenés, sobre todo? También con mantener un pulso estable. Y de volumen. Bueno, a ver, mantener un pulso estable siempre es importante, pero acá el pulso sería tan estricto como en esto. No. Tal vez no tanto, porque... Está más rígido. Bueno, ahí está otra cosa que hemos hablado con los chicos, que no estaba, que hay que saber qué parámetros manda sobre todo. En esta, por supuesto, que no hay una melodía que vos digas, es la melodía de mi vida, la armonía tampoco es que sea muy compleja, y acá el parámetro rítmico es el que va a prevalecer sobre los demás. ¿Y en el caso de esta sonata? No, es más melódica. Es más melódica, es más armónica, que no está, pero está supeditado a eso. Entonces, ya cuando aparecen melodías y armonía, ritmo no se pierde, pero digamos que entran otras cosas en juego. Las melodías tienen intervalos bonitos, que a veces uno necesita una cierta agogia, la misma agogia, a veces para cantarlo de una forma más lenta, ¿no? Bien, tocas un poquito el comienzo. Más agudo.
Esta te viene con una cruza. Re, si, sol, fa, sol, do. Esta no te viene con una cruza. Esa te digo. Si, sol, fa, sol, mi, pero te va haciendo una nota más. ¿Sí? Gracias.
está tocando la izquierda, la izquierda. A la izquierda. Sigue trabajando dos voces, ahorita es más distante, pero en este lugar es más clara esa función armónica que tiene la izquierda, que nos está armando una cadencia suspensiva. Una cadencia que termina en el quinto grado. Entonces, esa es la que vos tenés que sentir. Y acá la voz superior, que es cuando se empieza a mover, porque acá primero está quietita. Pero ahora, ya la podés marcar más y sentirla como una melodía. O sea, bueno, su función armónica, esa función melódica de la mano izquierda. Y la mano derecha que te ya. Es como una especie de polifonía escondida, una polifonía trucha, ¿no? ¿Sí? Porque no está escrita como polifonía, pero suena un poco como a polifonía. Este es un recurso que usaban, por ejemplo, los autores barrocos, como va, cuando escribían obras para violín, que no podía hacer tanta polifonía, entonces le ponían ta ta tam, pa pa pam, pa pa pam, param pam pam. Este, tocaban unas notas arriba y otras abajo. Claro. Entonces, con ese cambio, que tenés que estar pensando? Re, fa, sol, re, sola. Y acá todavía sigue, fíjate, do, si, la, sol, fa. Y acá sigue otra sol. Y ahí se acaba porque ya nos quedamos con una sola. Y por otro lado, otra cosa te pone. Otra cosa estas ligaduras de do, también bonitas. Siempre apoyé un poquito más la primera, aunque no esté puesta en el pulso, pero es la que tiene la tensión, es la que tiene la disonancia, que nos hace doler un poquito, ¿no? Lo probamos, a ver qué sucede. Pasa que si uno te quedas un poquito en esa primera, ay, solución, como resolves a la notita que sigue, no hagas tará, tará. Eso, sol. Y ahora juntamos más largo y seguimos hasta llegar a este lugar. El adorno, en realidad, estas notas reales, pero son un adorno. Sol, fa, el sol es una apoyatura del fa, el si bemol del la. Y el tiquitín es un adorno melódico, pero está bueno que vos lo perfiles dentro de ese dibujo que vas haciendo, que no esté atropellado. Que tratar de que acá te ponen muchos adornos en esta obra, que esos adornos nunca estén atropellados, como siempre sientas que confeís. Bueno, vamos a tratar de hacer toda la idea hasta acá, en principio a ver qué nos quedó. Thank you.
algo pasó con la tonalidad. ¿Qué es lo que pasó? Sí, ¿a dónde fuimos? ¿En qué estábamos y dónde fuimos? Estábamos en sol menor. Así, ¿sí? ¿Qué parentesco tiene entre ellas? Está como en la tercera, no sé cómo. Sí, la relativa mayor, ¿sí? Como, es como un pariente, son parientes de tonalidad. Son cercanos, son parientes. Sería como. Tienen la misma armadura de plata. Sí. Y normalmente en una forma sonata, cuando vos tenés el tema A en modo menor, generalmente el tema B entra en la relativa mayor. Y luego, cuando va a la recapitulación, de que vuelve a aparecer todo igual, el tema B, ¿en qué aparece? El tema B, el quinto puede ser. No. ¿Y en qué tonalidad termina el movimiento? En la misma que empezó, sí. Entonces ahí el tema A y el tema B se quedan en la misma tonalidad, ¿sí? Bueno, más o menos sabes algo de la forma sonata. Sí, ah, bueno. Bien, estos temas, que después cuando aparece el desarrollo, son personajes que ya los conocemos. En realidad no importan tanto los personajes, sino las situaciones que nos vamos poniendo, las maneras con las que va pasando. Que pasaron por todo eso. Te van a aparecer como el final de una telenovela, que viste que vienen un poquito transformados, el que era sí. Bueno, ahora se convirtió en malo, el que era rico, pobre, el que era feo, o sea, no. Y eso es lo que pasa con los temas de las sonatas, que aparecen un poquito transformados al final. Eso lo tenés que tener en cuenta a nivel anímico tuyo con el lector. No son, han cambiado, pues son los mismos que no son. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver qué pasa con esta mano izquierda. A ver. ¿Hay alguna notita que a vos particularmente te moleste escuchar? De la nota secamente, ¿viste? La que siempre se repite. Sí. ¿Qué podemos hacer para que no moleste tanto? Bajarla, ocultarla un poco. Más que puedas, claro, porque de un momento que, aunque vos no la toques fuerte, ya la percibimos fuerte, como insisten tanto en algo que se va acumulando ahí. Entonces, vamos a tratar de que todo este camino que va haciendo la voz de abajo y cerramos ahí y que tenga un bonito traseo, viste, que no sea articulado, ¿sí? O sea, por un lado es una función armónica todo ese acompañamiento, pero por otro lado tenés esa melodía. Porque viste que este acompañamiento aparece en varios lugares del movimiento, a veces lo podés hacer un poco más.
más pegado. Bueno, hoy vamos a llegar hasta acá porque me encantaría ver todo el movimiento, pero
tenemos otros compañeros que tenemos que escuchar. Pero bueno, fue bien, ¿no? Me parece que aprendiste algunas cosas y que si trabajaste, salió muy lindo. Okay. Así que te felicito. Muchas gracias.